Agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Delegación Regional de Pérez Celedón, investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre identificado como de apellido Talavera, de 33 años de edad, y al resultar herido por proyectil de arma de fuego, otro masculino de 23 años, de apellido Cruz. Según el informe preliminar, los hechos se dieron pasadas las 2 de la madrugada del domingo, cuando el ahora fallecido y el herido estaban en la vía pública en el centro de San Isidro del General, momento en el que al parecer los interceptó un carro, del que se bajó un sujeto y les disparó en varias ocasiones. Talavera presentaba 2 heridas de bala en la espalda y falleció en el Hospital Escalante Pradilla, mientras que Cruz fue herido en una ocasión en la espalda y llevado a ese mismo centro médico. El cuerpo del fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. Se escucharon unas detonaciones en el centro, se llegó al lugar y se observan 2 personas heridas, se coordina con la Cruz Roja y se trasladan al centro hospitalario, donde lamentablemente uno de ellos fallece en el hospital, el otro sí quedó herido, pero ya está estable. Se conoció que Talavera tenía antecedentes, mientras que Cruz fue detenido con varias dosis de diferentes drogas en el centro del cantón. En el sitio del suceso se recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados al Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial para que sean analizados. Por la forma en que se dieron los hechos, se presume que se está ante un ajuste de cuentas. Sin embargo, los agentes judiciales continúan con las investigaciones para determinar qué motivó dicho ajuste y dar con los sospechosos.